Hola Acuario, hoy es martes 25 de agosto de 2020 y por cierto hoy entramos en fase de luna creciente y como muchos sabéis de meses anteriores el día en el que entra la fase de luna creciente es el día en el que se puede hacer la ducha de azúcar para atraer el amor pero yo no aconsejo hacerla en el día de hoy, por dos motivos. Uno, porque nunca aconsejo hacerla cuando cae en martes o en sábado, en este caso cae martes, porque se mueven muchas energías negativas cuando se intenta hacer limpiezas y demás. Y en segundo lugar, porque entra muy tarde para ser. Una entrada de luna entra a las 18.58 hora europea, por lo tanto mmm, no merece la pena hacerlo en martes, es mejor hacerla en miércoles. Yo mañana te comentaré todo, por supuesto, para todos aquellos que no sabéis de qué os estoy hablando, también ahí lo tendréis en el horóscopo de mañana, todo bien detallado, así que no te preocupes, es solo para aquellos que lo marcan en el calendario y claro, los calendarios no especifican la hora en la que entra la luna, así que lo tengáis en cuenta que yo no aconsejo hacerla hoy, sino mañana. Miércoles. Vamos ahora con tu predicción para hoy. En ningún lugar se encuentra definido que las tardes grises tienen que cubrirte de tristezas o los días soleados son para estar alegres, ni mucho menos. Este es un periodo en el que tendrás que aplicar el principio de la estabilidad emocional bajo cualquier clase de circunstancia climática o social en la que puedas encontrarte. Descubrirás que una tarde lluviosa puede ser el mejor momento para iluminar tus pensamientos y atender a proyectos pendientes. Así como un día soleado puede funcionar perfectamente para sentirte animado o animada y alegre, el momento presente hace que las interacciones cósmicas indiquen fuertes tendencias interiores a reflexionar y a mantenerte en equilibrio entre ambos mundos, el día soleado y el día tormentoso. No hará falta demasiadas circunstancias felices para hacerte sentir bien y los peores momentos solo sacarán a flote lo mejor de ti. Aprovecha este maravilloso momento en tu vida al máximo, ya que la familia y amigos deben encontrarse entre tus prioridades. No lo olvides y todo marchará de una forma absolutamente positiva. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud muchas veces cuando deseamos demasiado o algo, comenzamos a verlo a nuestro alrededor, nos convencemos de su existencia de forma casi inconsciente y eso mismo sucede con algunas dolencias y sobre todo enfermedades. En este periodo las interacciones cósmicas indican una tendencia poco común y sumamente peligrosa relacionada con la adquisición de males ajenos a los que puedes estar padeciendo. Incluso si no estás pasando por nada particularmente importante relacionado con el ámbito de la salud, su origen, aunque no se encuentra del todo claro, puede guardar relación principalmente con programas televisivos que muestran cosas que no son comunes como si fuesen algo que sucede de forma cotidiana. Ten cuidado con esto, con las falsas ideas o creencias. Si llegas a hacerte una meta o un planning de salud, al final lo vas a conseguir. Pero eso sí, nada de buscar en internet y nada de buscar en televisión. Lo importante es que vayas a un profesional de verdad, de los de verdad. Para el tema laboral, todos hablan sobre optimizar esfuerzos en el entorno laboral para poder cumplir con un proyecto en particular, pero nadie puede realmente decirte cómo hacerlo. Eso sucede por el simple hecho de que no existe una respuesta concreta a ese cuestionamiento. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Unos colocan una foto de su familia frente a ellos para recordar por quienes están luchando. Otras personas mantienen solo fajos de dinero en su pensamiento para motivarse. Y otros, sin embargo, naturalmente toman las vías de las bebidas repletas de cafeína o el consumo de café como si se tratase de agua para estar activos todo el día. En este periodo vas a tener que descubrir la forma que te funciona a ti más apropiada para ello así que procura hacerlo rápido posiblemente las circunstancias no aguarden mucho por ti y necesitarás de toda la energía posible lo único que debes tomar en cuenta es que tu salud debe ser lo prioritario para el tema económico financiero, muchas veces las malas ideas nos rondan y en algunas oportunidades terminan ganando esas ideas, como si fuese un momento de debilidad en nuestra mente que nos permite, sobre todo, no discernir correctamente sobre la torpeza que estamos a punto de cometer. En este periodo es probable que seas dominado o dominada en un momento sumamente importante por esta especie de tendencia a colocarte en piloto automático, dejando que la parte impulsiva de tu mente impere sobre todo lo que. Que se encuentra en tu interior. Es muy necesario y preciso que te contengas antes de concretar cualquier clase de inversión monetaria increíblemente arriesgada o cualquier gasto inesperado en cosas que no necesitas. De acuerdo a las interacciones cósmicas, es probable que las pérdidas de dinero estén a la orden del día, así que acuérdate siempre: te cuesta mucho ganarlo como para entregarlo así como así de golpe. Y para el tema del amor, tienes algo bien pensado para mejorar cierto aspecto de la relación que tienes, pero por algún motivo no sientes la suficiente confianza en esa idea para contarle a tu pareja. Acuérdate que no hay nadie mejor para consultar esto que la persona con quien compartes tu vida y quien además de eso se verá influenciada positivamente por ello. En este tiempo, todo lo relacionado a planes y propuestas para el futuro será no solo un pensamiento distante, puede convertirse en realidad, al final todo va a ser directamente dependiente de lo sucedido, decidido en que seas para ello. Al final el amor siempre gana, pero gana poniéndole empeño, claro. Si estás soltero o soltera, si hay algo más interesante que reencontrarte con un viejo amigo o amiga, es hacerlo en un lugar increíblemente lejano al sitio donde os conocisteis. No olvides pedirle su número porque podríais no volver a toparos por otro largo tiempo. Y quién sabe, a lo mejor sentís cosas y de golpe hay que esperarse otro montón de tiempo hasta que vuelva a aparecer. Así que, si aparece alguien que te gusta, pídele las vías de contacto siempre. Para el tema energético, tu energía está mediana. Los planetas más directos se encuentran circulando en este día de una forma que resultará poco positiva para tus energías en sí, por eso se mantienen medianas. Las buenas vibraciones estarán presentes en el entorno, pero canalízalas probablemente porque no se encuentran entre tus intereses por el mismo motivo. Atrévete a intentarlo al menos y, sobre todo, hacer algo que te guste. Eso al menos mantendrá esa energía mediana y no a la que baje. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que estarás mostrándote totalmente dispuesto dispuesta a escuchar sobre los malestares de alguien en particular, dándole así la oportunidad de librarse de un peso que estaba cargando sobre sus hombros. Aprovecharás el momento para brindarle todo tu apoyo emocional y personal. En negativo, cuidado porque durante los diferentes momentos de este día en que te encuentres con una persona en particular que aunque es conocida por ti, no tiene ninguna clase de afinidad emocional, deberás mantener tu distancia coquetearle puede resultar totalmente imprudente, así que cuidado. En cuanto a lo que también tienes que tener cuidado es en hacer una estimación, que es solo eso. No tomes el monto del costo que cualquier cosa pueda servir o pueda funcionar como algo definitivo, y mucho menos si se trata de aconsejar a alguien más. Deja en claro siempre que se trata solo de un cálculo hecho de acuerdo a tu experiencia y a tu exigencia de vida. Podrías terminar en un lío inesperado si das tu opinión si no se te ha solicitado. Y para el tema de los estudiantes un estremecedor momento puede llegar a ti en clases cuando un compañero o compañera de estudios haga una especie de broma relacionada contigo. Esta puede llegar a tocar un tema que para ti es extremadamente sensible. Céntrate en estudiar, ya sé que en esos momentos no gusta demasiado, pero cuidado también hoy con meterte mucho en las redes sociales o estar demasiado pendiente de los mensajes, porque la verdad es que podrías perder un día valiosísimo. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día encantador, feliz y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día positivo, agradable y con una armonía dichosa, con una armonía estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día encantador, armonioso, tranquilo, relajado, con una felicidad aparente, algo que se ve, algo que se palpa. En negativo, cuidado porque puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Acuario.